Gracias por este nuevo contacto. Continuamos en el Centro Internacional de Prensa del Consejo Nacional Electoral. En breve momento vamos a escuchar palabras del presidente, el máximo ente comicial, Elvis Amoroso, quien va a ofrecer un balance de lo que ha sido la instalación de las mesas de votación a lo largo y ancho del territorio nacional en este importante proceso electoral que se lleva el día de hoy. Les da la bienvenida a la declaración por parte de las autoridades electorales al pueblo venezolano en el inicio de la jornada de la elección presidencial 2024. A continuación, declaración a cargo del presidente del Poder Electoral, doctor Elvis Amoroso. Buenos días, saludo a todo el pueblo de Venezuela y al mundo desde aquí, desde la sede del Poder Electoral, uno de los cinco poderes que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy es 28 de julio. Estamos en pleno desarrollo de la votación que está ejerciendo el pueblo soberano de Venezuela. Nos sentimos profundamente orgullosos del pueblo venezolano que ha acudido nuevamente al llamado y especialmente al llamado que ha hecho este Consejo Nacional Electoral para que usted pueda ejercer su voluntad absoluta. Y el que todavía está en su casa puede salir a votar con su vestimenta tradicional, esos que dicen por ahí que tienen que llevar un traje exclusivo o no ir con determinada prenda de vestir. La prenda de vestir que usted habitualmente usa. El que está en la costa, me imagino que no irá a votar con un traje, por supuesto. Entonces el que está en la costa, que está en un pueblo de los llanos, el único requisito es la cédula de identidad, aún estando vencida. No hay más. Lo que ustedes oyen por ahí es mentira, pues. No hay ningún, tampoco tienen que llevar un tapaboca. Aquí en Venezuela ya, gracias a Dios, no se usa tapaboca porque la epidemia pues prácticamente desapareció. Entonces nos sentimos orgullosos. Por cierto, aquí hay, desde aquí veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, cámaras de medios de comunicación, 26, 27, 28, cámara de prensa, medios de comunicación que están aquí como en toda la jornada que se realizó en el cronograma electoral. Siempre los medios de comunicación han estado presentes. Digo esto porque un alto religioso esta mañana en un importante canal de televisión decía que a ustedes no los habían dejado pasar y que había aquí el Estado venezolano tenía algo pues que reprimía a los medios de comunicación. Ustedes, periodistas, camarógrafos, son testigos y ese alto jerarca, tengo que decírselo, es una persona muy mentirosa. En vez de dar un mensaje al mundo o a los venezolanos de paz y de amor, que es lo que queremos todos venezolanos, entonces va a meter intriga a un canal de televisión bien temprano en la mañana. Es mentira, lamentándolo mucho, usted fue a ese canal a decir mentira. Aquí están todos los medios de comunicación. Y en cada una de las actividades que hemos realizado durante toda esta campaña electoral y antes, siempre han estado presentes los medios de comunicación, no solamente nacional, sino internacional. ¿Ok? Entonces, quería hacer esta aclaratoria porque verdaderamente molesta, porque aquí todos los rectores, absolutamente todos, han hecho todo lo posible para garantizar la expresión popular y, por supuesto, que estén los medios de comunicación. Bueno, hoy a las 6 de la mañana ya se dio apertura a las mesas electorales. Hay 100% ya en la mañana,
a las 6 de la mañana, había 100% de los técnicos en cada uno de los centros electorales, el 100%. Y hasta este momento tenemos, vicepresidente, ¿cuánto de mesas constituidas ya? 95%, el último reporte que tenemos, 95% de mesas. Y ustedes, los que han podido ver a través, pues, de los medios de comunicación, por cierto, que hay una gran cantidad de venezolanos y venezolanas ejerciendo el derecho al voto que le da la Constitución y las leyes del poder electoral para que usted exprese su voluntad absoluta. Son 10 candidatos, 38 partidos políticos que están en este proceso. Aparte de eso, 1.300 veedores internacionales y nacionales que han estado pasando por todo este proceso de auditoría en cada una de las actividades que ha realizado el Consejo Nacional Electoral. Mucho ha sido, y es bueno hoy, porque yo dije, y dijimos nosotros, el 28 va a haber elecciones, sí o sí. Y hoy, gracias a Dios, tenemos elecciones. A cada uno de los funcionarios y funcionarias del CNE, nuestro agradecimiento desde aquí, de los rectores y rectoras, queremos agradecerle profundamente al Plan República, que ha estado desplegado por toda Venezuela, de sur, este, oeste, todo el territorio nacional. Ha estado el Plan República llevando todos los equipos, todo lo que nosotros denominamos el cotillón electoral, de la tinta para poner las huellas digitales, todo. Ese Plan República, venezolanos y venezolanas que están ahí. Y gracias al ministro de la Defensa, al general en jefe Padrino López, y a el general Hernández Lara, que han hecho todo lo posible para cumplir con esta gran jornada cívica, esta fiesta electoral que estamos viviendo nosotros los venezolanos y que va a concluir en el día de hoy. Así como, bueno, todos los candidatos, excepto dos que no se presentaron a firmar el acuerdo de paz, de armonía y de reconocimiento a la expresión del pueblo venezolano. Uno después, a través de los medios de comunicación, dijo que sí reconocía al Consejo Nacional Electoral las leyes y la Constitución, como tiene que ser un buen venezolano, una persona que cree en su país y que cree en el pueblo. El que no cree en el pueblo y el que no cree en las leyes, bueno, no firmó nada. O sea que quizás ya dijo que no reconocía, y depende la votación o la expresión del pueblo, a lo mejor dirá que no. Entonces a mí no me extraña, ni a ninguno de nosotros nos extraña, que si una persona no acude a firmar un acuerdo, que lo firma en cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Como siempre, en un plan de conspiración y un plan B contra todos los venezolanos y contra la patria, entonces hicieron todo lo posible. Oigan esto, se los digo a esta hora. Hicieron todo lo posible para que usted no pudiera ejercer su voto hoy. Bastante tuvimos que hacer el equipo del Consejo Nacional Electoral, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los rectores y las rectoras, para poder tener en el día de hoy, ya lo teníamos días anteriores, todo listo para que usted pueda ejercer su voluntad absoluta. Pero esos mismos señores que se niegan a reconocer al Consejo Nacional Electoral, tengo que decirlo, porque ustedes no lo saben, tampoco quisimos crearle angustia durante estos días. Pero los medios de comunicación que están aquí,
ojalá lo puedan transmitir afuera, los aviones que venían con los equipos para las máquinas, para que usted pudiera votar, no los confiscaron el avión y lo mandaron para un país africano, con todos los equipos. Los equipos que utilizan nuestras máquinas para dar mantenimiento para todo eso. Eso lo hicieron estos señores que no creen en usted. No creen, no es que creen en el Consejo Nacional Electoral, bueno, cada quien, pero en el pueblo venezolano no creen. Y enviaron también parte de las máquinas que se habían comprado para darle la oportunidad a ustedes, al pueblo de Venezuela, que tuviesen más máquinas en los centros electorales para votar con mayor fluidez. Bueno, también prohibieron que esos aviones volaran por encima de determinados países. Y tenían orden de, o tiene orden de confiscación, esa máquina y el avión que pase por ahí, por encima de ellos. Porque no querían que ustedes se expresaran. No quería que el pueblo venezolano estuviese hoy la oportunidad de participar con el mejor sistema electoral del mundo que lo tiene Venezuela. Eso es. Y los veedores, se lo dijimos aquí, a 1.400 veedores internacionales. Y hoy lo decimos con orgullo ante los venezolanos, lo derrotamos. Derrotamos la maniobra que querían hacer ese grupo enemigo de Venezuela. No enemigo de un gobierno, no enemigo del Estado venezolano, enemigo de Venezuela, que tradicionalmente han sido los mismos enemigos del tiempo de Bolívar, del tiempo de Guaycaipuro, y hoy son los mismos enemigos que no lo quieren a ustedes, que no nos quieren a nosotros, los venezolanos. Pero fueron derrotados gracias, por supuesto, a la fuerza de Dios. Por eso le hice ese llamado al cura, que no sea mentiroso. Aquí están todos los medios de comunicación, todos, no hay restricción. Si usted quiere, el camarógrafo de ahí puede pasar un paneo para que vea todos los medios de comunicación que hay aquí acompañándonos en esta jornada y en todas las jornadas. Entonces hoy, en vez de dar una bendición a todos los venezolanos, traes intriga, intriga, intriga e intriga. Pero también ese cura ha sido derrotado, porque a esta hora tenemos la elección presidencial, hoy 28. Tenemos 15.797 centros de votación activos en este momento. Tenemos 30.026 mesas electorales ya activas. Tenemos lo que debe tener cada la infraestructura electoral por estado, funcionando perfectamente. Funcionando perfectamente. Para atender a 21.392.464 electores habilitados. Y repito, el único requisito para ejercer el voto es su cédula de identidad, esté vencida o no esté vencida. La asistencia técnica en cada uno de los centros está al 100% desde esta mañana a las 6 de la mañana. 100%. Garantía total para que usted pueda ejercer su voluntad
absoluta. Y bueno, esto ha subido porque pero antes de entrar aquí teníamos el 95% de apertura de las mesas. Este porcentaje debe haber subido sin lugar a duda en este tiempo que estamos aquí hablando. Quiero hacerle un reconocimiento a los rectores y las rectoras, cómo han recibido ataques ellos, su familia, y ahí están con su conciencia totalmente clara de cuál es el papel que están cumpliendo ellos para la patria, para nuestra querida patria Venezuela. Están los rectores Carlos Quintero, vicepresidente, mi agradecimiento a cada uno de ellos por su entereza, por su valentía y a su familia por aguantar tantos ataques, así como el ataque que le hicieron ayer a el general Padrino López. Nadie dice nada. Es un ser humano y ahí lo atacan, igual que a su familia, a la familia de nosotros. Pero cualquier cosita que haga los desestabilizadores, ahí sí aparece. Hasta unos expresidentes, todos vinculados al narcotráfico y a hechos de corrupción, que no lo dejaron entrar aquí en Venezuela, porque aquí hay soberanía. Entonces le hicieron, bueno, prácticamente un altar. Pregunten en sus países quiénes son. Y ellos no eran invitados por el no eran observadores, ni veedores, ni nada. No eran, nunca fueron. Pero el grupo este de desestabilizadores y que desconocen la Constitución, desconocen las leyes y lo desconocen a usted, el pueblo, dijeron que sí y montaron un show en un país por aquí cercano. Nunca tuvieron la posibilidad de ser observadores, porque los observadores internacionales que vienen para acá son gente decente, no es gente vinculada a la legitimación de capitales, a la corrupción en sus países, a intentos de genocidio. Esos son esos señores, y por eso no entraron aquí. Y felicito al Estado venezolano que funcionó y no dejó entrar a estos señores. Pregúntele a ellos, ustedes que son periodistas, indaguen para que vean quiénes son esos personajes que querían meter aquí en Venezuela. Y aparte de eso, ya venían con observadores, así, ya habían anunciado para qué venían para acá. Los señores veedores, hombres y mujeres aquí, han sido todos personas con un nivel importantísimo. No han emitido opinión a favor de ninguno de los candidatos, como debe ser. Por eso mi respeto y mi reconocimiento a cada uno de esos hombres y mujeres del mundo que están aquí, y también a algunos observadores internacionales, nacionales, que están aquí. Doctor Carlos Quintero, rectora Rosalba Gil Pacheco, rectora Agné Nogal, rector Juan Carlos del Pino, rector Lionel Párica, rector Imac Zac, rector Conrado Pérez, rectora Aura Rosa Hernández, rectora Antonieta de Estéfano, rectora Ana Julia Niño, rector Gustavo Vizcaíno, rector Fabio Zabarce, secretario Antonio Menezes. A ustedes mi agradecimiento por su valentía y mi reconocimiento y mi respeto a cada uno de sus familiares que han aguantado toda esta serie de ataques por parte de un sector que su única función es entorpecer y desconocer la voluntad del pueblo venezolano. A ustedes, y trataron de quemar 3 veces los galpones donde estaban las máquinas, gracias a la Fuerza Nacional Bolivariana, al Ministerio de Interior y Justicia,
al cuerpo de bomberos y a todos los cuerpos de seguridad. Se impidió, salió algo por ahí la otra vez con el ministro que estaba en el mismo sitio donde quemaron una vez las máquinas. Esta vez lo derrotamos. No pudieron quemar las máquinas. Le hicimos una franja de casi 500 metros para que la maleza, que es donde ellos se ocultaban y llegaban ahí, como llegaron la otra vez y quemaron la máquina, para que usted, gente de Valencia, gente de Maracaibo, gente de Anzoátegui, gente de Lara, de todo el territorio nacional, de Aragua, no pudieran expresarse. El mismo formato, hoy lo tenemos que decir, porque si lo decíamos en ese momento, estaba una angustia. Agarráramos una serie de máquinas, de cajas, y pusieron el logo del CNE y la tenían por allá cerca de los jardines de Brena, Guatire, e iban a decir que ahí están las máquinas, que ahí estaban, que la había, que en un basurero, que ahí estaba el fraude. Fueron derrotados. Lo que no querían era que aquí se hiciera elecciones en complicidad con Washington, Florida, ahí, bueno, no Florida, un grupo de gente en Washington, un grupo de gente en Florida, ahí en Estados Unidos, y un poco de gobiernos en Europa, en contra de ustedes, no de nosotros, de ustedes, el pueblo venezolano, pero fueron derrotados, no pudieron quemar las máquinas, ahí están las máquinas electorales en cada uno de los centros electorales, 30.000 y tantas máquinas. Los candidatos, agradecimiento, pues, por supuesto, a los candidatos que acudieron al llamado de la patria, al llamado del poder electoral, uno de los 5 poderes que tiene nuestra patria, nuestra querida patria Venezuela. Esto no nos pertenece a nosotros los rectores. Esto es del Estado venezolano, es de ustedes, los venezolanos y venezolanas. Al candidato Luis Eduardo Martínez y todas sus organizaciones políticas, Acción Democrática, Movimiento Republicano, Bandera Roja, Unión Nacional Electoral, COPEI, Derecha Democrática Popular, los partidos que lo acompañan a él, al candidato Luis Eduardo Martínez, al candidato Daniel Ceballo, su organización Confine, sus partidos políticos, Alianza Política, Asamblea, Renovación y Esperanza, Arepa, Voluntad Popular Activista, al candidato doctor Antonio Escarri Angola, sus partidos políticos, Alianza del Lápiz, Partido Popular, Cambiemos, Movimiento Ciudadano, Avanzada Progresista, Movimiento de Integridad Nacional, Movimiento Ecológico de Venezuela, Fuerza Vecinal, al candidato José Dionisio Brito, sus partidos políticos, Primero Venezuela, Unidad Visión Venezuela, Venezuela Unida, Primero Justicia, son los candidatos de el candidato Dionisio, José Dionisio Brito, el candidato Javier Bertucci, su partido político Esperanza por el Cambio, al candidato Benjamín Rauseo, su movimiento político Confederación Nacional Democrática, CONDE, al candidato ese no vino, no podemos, le deseamos por su salud lo mejor, pero no vino. El señor Edmundo González no vino, desconoce la Constitución y desconoce las leyes de la República, de que son las leyes de todos los venezolanos, tenemos que reconocerlas. Bueno, decidió no reconocer, bueno, ni mencionar sus partidos políticos, porque tampoco se presentaron a firmar el acuerdo. Ninguno. Haya ellos con su conciencia. Y haya ustedes también
para que den cuenta, pues, que es lo que hemos vivido nosotros aquí, tratando de hacer todo lo posible. Ustedes, los medios de comunicación, estuvieron aquí, ustedes saben que no se presentó. No sé cuál será o cuál lo motivó a él a no presentarse. Pero ustedes no van a salir a dar ningún resultado antes que el Consejo Nacional Electoral, como lo establece la normativa legal y la ley, emite los resultados. Ustedes no van a salir. Olvídense. Olvídense. Ni la jefa suya. Candidato Claudio Fermín. Su organización Soluciones por Venezuela. El doctor Claudio Fermín. El doctor Enrique, el ingeniero Enrique Márquez. Movimiento Centrados en la Gente. Aunque el ingeniero Márquez, el candidato, no vino a firmar, pero después, a través de los medios de comunicación, él fue rector de aquí y dijo que era inviolable este sistema electoral que teníamos nosotros, y reconoció pues la ley y la constitución, como debe ser. Ha sido varios veces parlamentario. Entonces, solamente uno es que dice que no, que tendrá bajo la manga. Bueno, no nos sorprenda. Candidato Nicolás Maduro Moro y sus organizaciones, sus partidos políticos, Partido Socialista Unido de Venezuela, Partido Comunista de Venezuela, Partido por la Democracia Social, Partido Enamórate Venezuela, Partido Patria para Todos, Partido Movimiento Somos Venezuela, Alianza para el Cambio, Partido Verde de Venezuela, Organización de Renovadora Auténtica, Partido Unidad Popular Venezolana, Partido Futuro Venezuela, Movimiento Tupamaro, Movimiento Electoral del Pueblo. Bueno, ahí están los candidatos de que se presentan y que reconocen las leyes y los reconocen ustedes, que es lo más importante. Lo reconocen a ustedes. Uno solo no lo reconoce a ustedes, ni reconoce las leyes, ni reconoce la voluntad popular. Porque si lo reconociera, dijera, yo acepto la voluntad popular y respetaría la decisión del pueblo venezolano. Pero lo irrespeta ustedes, y respetan a los observadores internacionales, y respetan a los rectores y rectoras. Aquí están los candidatos. Para que ustedes puedan expresar su voluntad absoluta, como lo están haciendo en el día de hoy, en las calles de toda Venezuela, en cada uno de los municipios y en cada uno de los lugares donde existe un centro de votación. Bueno, desde aquí, pues, le mandamos un saludo a todo el pueblo de Venezuela nuevamente y al mundo, y seguiremos informando durante todo el día de hoy. Y felicitamos al pueblo por su civismo y por su fuerza y por su acción de profundizar en la democracia venezolana, que va a ser nuevamente ejemplo para el mundo, porque tenemos orgullosamente el mejor sistema electoral del mundo. Es de ustedes, venezolanas y venezolanos. Bueno, continúa esta jornada, muy buenos días, y quizás antes del mediodía le estaremos dando más información cómo va esta gran jornada a nivel nacional, esta fiesta electoral. Y suerte, pues, a todos los candidatos. Gracias.